El objeto de ese contrato es el mantenimiento de los parques, zonas verdes y de espacio público, donde las funciones o el alcance que tiene este contrato interadministrativo es la limpieza, recolección, transporte y disposición final. También debe hacer el corte de césped, debe hacer los procesos de compostaje con la misma rosería, los elementos que se recogen, se tiene planificado y contemplado entre los alcances de este contrato interadministrativo el compostaje y el lavado de áreas públicas. Este contrato, el contrato interadministrativo, es por un valor de 1.697 para los 4 meses. Teniendo en cuenta de que pues la ciudad está descuidada, los parques los tenemos con la vegetación, la maleza en muy mal estado, entonces tenemos que abordar con suficiente personal para poderlo dejarlos en buenas condiciones. No solamente los parques emblemáticos, las zonas donde son de mayor influencia de la comunidad, sino todos los barrios, todas las zonas verdes de los diferentes barrios del municipio.